Los pasajeros del vuelo 237 parecen tener un ángel guardián, ya que hay reportes de una silueta de mujer voladora que los rescató de una muerte segura. Lena Wynn reporta en vivo. Gracias, Rick. Ángel guardián o una demoledora humana. ¿Qué? Hay destrucción por todo el puente Otto Brinder. Intenta tú impedir que un avión se estrelle sin causar destrozos. No puede ser. ¡Lo sé! ¡Es increíble! Oh, lo siento. Me he pasado. Es que estoy tan emocionada. Aún no me creo lo que hice. Sí. Igual yo. ¿Estás bien? ¿Yo? Sí, estoy bien. ¿Qué hay de ti? ¿Estabas asustada? Bueno, yo también me asusté. Pero tú debías estar aterrada porque no tenías ni idea de que iría a salvarte. Necesito un trago. ¡Claro! Sí, hay que celebrarlo. Ha pasado tanto tiempo que casi olvido cómo volar. Bueno, en realidad no cómo, más bien qué se siente al hacerlo. Da miedo, pero es genial. Igual que cuando estás a punto de besar a alguien por primera vez. Y ahora, no tengo ni idea de lo que va a pasar. O tal vez sí lo sé y por eso tengo miedo de lo que significa. ¿Y si significa lo que creo que significa? ¿Qué estabas pensando? Expusiste tu persona al mundo. Estás afuera ahora, Kara. Las personas sabrán sobre ti y no podrás cambiarlo. No quiero hacerlo. A esto me refería, Alex. Siempre he sentido la necesidad de salvar personas y esta noche, por fin lo he hecho. No viajé 2000 años luz para convertirme en asistente. Si las personas descubren quién eres tú, lo que eres, es que... Desastre evitado por heroína desconocida. Es peligroso para ti que hagas esas cosas. No lo vuelvas a hacer. Oh. Estoy algo cansada, ¿eh? Es que he cargado un avión sobre mi espalda. Me iré a dormir. Deberías irte. No digas que no te lo advertí.